El caso es que lo tenía por aquí. No se preocupe usted de la dirección, hombre. Si ella es más famosa que la más, esa dirección la sabemos todo el mundo, hombre. Eso no es eso. ¿Es usted periodista, a lo mejor? Pues, sí. ¿Y tendrá usted a lo mejor algún reportaje o algo? Pues, más o menos, sí. Pues mire usted, yo pongo usted ahí que eso es lo más grande del mundo. Es un monstruo, eso. Me cago, a ver si voy así. ¿Qué pasa? ¿A usted le gusta? Hombre, soy un foroso de ella, hombre. Soy un fran de eso, como usted dice. Oiga, una pregunta. ¿La ha llevado alguna vez en el taxi? Sí, señor. Tuve la suerte una vez de llevarla. Era chiquitita, no era tan famosa como ahora. Pero vamos, tuve la suerte de llevarla. Bueno, pues nada, maestro, pues ya estamos aquí. ¿Qué? Señor, esto es ya donde venimos. Señor. Venga, muchas gracias. A usted, señor. Hombre, vete con Dios. Buenos días. Hola, soy de Antena 3 Televisión. ¿Está la señora? Pues no, no ha llegado aún, pero pase usted. Me ha dicho la señora que se siente usted como en su casa. Gracias. Ah, qué casa tan acogedora. Debe dar gusto trabajar aquí. Sí, señor, estoy muy a gusto aquí. Qué aroma tan rico. Pues Rosario, la cocinera, que está cocinando. ¿Puedo pasar? Sí, señor, pase usted para adentro. Uy, pero qué bien huele ese guiso. Pues mejor sabrá. ¿Cómo se nota que la cocinera tiene oficio? Sí, no está mal, está bien. ¿Cuál es el plato preferido de ella? Ella le gusta todo, pero la carne en particular le gusta mucho. Y si son las croquetas, también le gusta. ¿Sí? Sí. ¿Y a ella le gusta darse una vueltita por aquí, entre los fogones? Si tiene tiempo, sí. Si tiene tiempo, entra. Si tiene tiempo, entra, pero su trabajo le impide no entrar más veces, ¿verdad? ¿Y su trabajo le impide y su forma de ser comer con ustedes, por ejemplo? Pues si está trabajando, claro, eso indiscutiblemente no puede comer con nosotros, pero si no, sí come. Sí. Uh-huh. Oiga, ¿y qué dieta sigue? Pues ella, la dieta es un régimen de no engorda mucho, claro, para poder seguir su trabajo. ¿Viene mucha gente a comer? ¿Trae invitados a la mesa? Pues no mucho, pero vamos, también trae. Cuando puede traer alguno, tiene que traerlo, pues sí, lo trae también. Muy bien. La dejo que usted siga con su hijo. Vale, adiós. Hasta luego. Adiós. Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Pues mira, aquí preparando trabajo. Qué bonito. ¿Qué es eso? Pues lo que pensamos hacer hoy aquí. Oye, me tenéis que ayudar de alguna manera. Vosotros la conocéis a ella mejor que nadie en este mundo. Y yo quiero saber cómo es ella exactamente, como no la ven los demás. Es que eso se trata un poco, ¿no? De que nosotros... Yo la veo una mujer que es una estrella. Ahí. Una gran estrella. Y además una estrella popular. Una estrella que es mujer. Una estrella que es humana. Y bueno, yo llevo como 16 años con ella. ¡Qué barbaridad! Sí, que es tiempo. Yo no tantos, pero bueno, estoy encantado de estar con esta mujer, sí, con y esta señora. Tú, por ejemplo, puedes ahondar. ¿Qué se dice de ella, por ejemplo, en la calle, en la peluquería? Bueno, en la peluquería te puedes encontrar diversas opiniones, pero yo lo que noto más que nada hacia ella, en la gente es como un respeto, ¿no? Inspira mucho respeto, la gente está como muy encantada de... De todas formas, aunque ella es polémica, porque un personaje público siempre es polémico, lo que te garantizo es que una persona que tenga una opinión en contra de ella, si la conoce, cambia automáticamente. Eso te lo garantizo porque hay ejemplos... ¿Cambia mucho entonces de cómo parece a cómo es? Bueno, yo creo que ella es como parece, lo que pasa es que la prensa da la imagen que interesa a la prensa. Ya, pero ella parece de... Una mujer de otro planeta. Es decir, ella, por ejemplo, ya llora como una mujer normal, ella... Sí, ella es una mujer de carácter, y una mujer de carácter a veces llora hasta de... Juan Pedro, ¿tú la has visto llorar? Sí, sí, la he visto llorar. Y unas veces la he visto llorar por cuestiones profundas, y otras veces incluso de rabia, porque también se puede llorar de rabia. Ajá. Pero siempre justifica. Por eso. Que no es numerera. No es numerera. Nada.
Estamos acostumbrados a verla impecablemente peinada. ¿Es difícil peinarla? Bueno, fácil no es. O sea, cualquiera que la conozca y vea qué tipo de cabello tiene, pues sabes que fácil no es, porque ahí hay que jugar con muchas cosas. Hay que jugar con que esté bien, con que esté natural, con que eso tenga una seguridad. O sea que... Quizá la seguridad de la que me hablas tiene mucho que ver con que generalmente la vemos con ese peinado. ¿No le has aconsejado que cambie? Hombre, ella es muy segura de lo que quiere. Y a mí me gusta respetar siempre. Cuando una persona está segura, eso no hay que tocarlo. Y esa seguridad de la que habla Leonardo, ¿la tiene también a la hora de maquillar Juan Pedro? Es bueno, decir, ella es una mujer que necesita poco maquillaje, porque es, no, ella es una mujer muy bella y... que sabe distribuir su vida y la distingue muy bien la parte profesional de la parte de su vida privada. Entonces, es una mujer que en privado va bastante natural siempre, pero que cuando llega a un escenario o a hacer un trabajo profesional, no pone límites. De acuerdo. Pues me habéis ayudado bastante en lo que puede ser la confección del personaje. Os dejo que tenéis que seguir trabajando para ello. Hasta luego. Adiós. Francisco. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Seguro que venís a presentarle a la estrella su nueva colección. Pues sí. Sí, sí. Efectivamente. ¿Cuál es el secreto de su elegancia? Venga ya. Bueno, secreto ninguno. O sea, eso es una de las cositas que aporta ella con su personalidad, ¿no? Bueno, pero es hay elegante cosas. Y tiene mucho garbo. Y, o sea, que ella es la que... La personalidad la aporta a ella. Es y algo la elegancia que tiene que ver con su personalidad. Sí, sí, total. ¿Y cuál es su color preferido? Pues mira, para ella, aparte de su color preferido, los que le van mejor, el rojo le va muy bien, el negro es muy elegante. Está con claro, todo, con sí. Todo está fabuloso. Sí. ¿Hay quien tiene la impresión, quizá, de que con la fama ha cambiado en algo, en alguna pequeña...? Bueno, Miguel, eso como me lo pregunta, ¿a nivel personal? a nivel personal. Te lo pregunto a nivel personal, absolutamente. Ya, pues mira, a nivel personal te aseguro, porque lo puedo asegurar por el tiempo que llevamos trabajando la ella, que es la de las estrellas que nosotros le trabajamos, que no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo igual. Un ser humano maravilloso. La conocéis desde muy pequeña. Desde muy pequeñita. Os dejo que seguro que tendréis mucho que hacer. Vale. Me alegro de veros. Hasta luego. Aquí... En tu dormitorio, si eres realmente tú, ¿verdad, mujer? Aquí nadie entró desde aquello, ¿te acuerdas? Esta es la parte más íntima de tu vida. ¿Cuántos secretos y cuántas lágrimas no conocen esos muñecos? ¿Cuántas noches te abrazaste a ellos? Esa cama no la has vuelto a utilizar ni siquiera para descansar. Ya no tiene sentido. Como buena andaluza con sensibilidad, veo que lees a Lorca. ¿Y ese puñal? Te partieron tal vez el corazón en una tarde con él. ¿Cuántas veces le habrás pedido a esos ángeles que te dieran fuerza y valor para salir a la vida? Y pensar que por ese teléfono recibiste la noticia más amarga de tu vida. ¿Eres así realmente como te ve la gente? ¿Como te ven los que te rodean, Isabel? Pienso que sí. Pienso que soy, tal como han dicho todos mis amigos, que soy una persona, pues, que me entrego a ellos. Pero siempre hay una parte de mí misma que no la doy tan fácilmente, ¿no? No la saben. Isabel, ¿se puede ir en la vida del trabajo a la soledad simplemente? Bueno, pasando por cosas importantes, sí. Como, por ejemplo, mi niño, mi trabajo, mis amigos, mi familia. Sí se puede. Yo sí he podido. Te estamos permitiendo
la gente, los medios de comunicación, te estamos permitiendo que encuentres tu camino como mujer, como ser humano, o te estamos encasillando eternamente en el personaje? Realmente ayudándome mucho no están, la verdad sea dicha. Pero tengo que aceptarlo, es así, la vida ha ocurrido, es un hecho y tengo que seguir para adelante. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Isabel. Comentan, inventan sobre ti, dicen, murmuran y nunca contestas. Tú nunca das juego a todo eso. ¿Por qué lo haces? ¿Por discreción? No, lo hago por respeto hacia mí y por respeto a toda la gente. Isabel, de aquella niña chiquitina que soñaba con ser algo importante en la vida y que tenía como herramienta la voz y la sensibilidad, a este fenómeno sociológico en el que te has convertido, ¿qué diferencia hay? Años, sobre todo, profesionalidad, pero gracias a Dios esa niña todavía está dentro de mí, que es lo más importante que tengo. Isabel, hay una canción, fue un éxito extraordinario, y una parte de la letra decía, estoy cansada de llevar esta estrella que pesa tanto. ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente. Claro, ¿cómo no te vas a acordar? Pesa también la falta de intimidad. Pesa no poder salir nunca sola a la calle. Pesa tener 10 fotógrafos siguiéndote los talones. ¿Pesa todo eso o se soporta? Pesa muchísimo. Porque como tú bien has dicho, no tengo intimidad. Pero es para lo que he luchado. Y ahora no puedo ser desagradecida, ni muchísimo menos. Encarna, ¿oyes? Es una guitarra, ¿no? Sí. Parece que me llama. ¿A quién puede llamar una guitarra si no es a Isabel Pantoja?
rincones de Sevilla, que me enamora, que me enamora, que me enamora. San Lorenzo temprano, bajo la aurora, bajo la aurora, y el puente de Triana a todas horas y a todas horas. Sevilla por la mañana, Sevilla de madrugada, Sevilla en mucha Sevilla. La calle Sierpe, huele a flor de romero, llena de gente, llena de gente, llena de gente, tomando el sol sin prisa, como fue siempre, ay, como fue siempre, Sevilla por la Sevilla de madrugada, Sevilla en mucha Sevilla, con su mirar va a encantar. La maestranza, su albero es oro viejo, silencio y palma, silencio y palma, silencio y palma, y en donde los toreros ponen el alma, ponen el alma, ay, sabía. Qué bien canta flamenco Isabel, ¿eh? Esta es una sorpresa que usted no esperaba. Bueno, una estrella de su categoría nos va a dar muchas sorpresas todavía. Isabel. Sí. Tú sabes de qué color es la felicidad, ¿verdad? Claro que sí. ¿La tuviste en un tiempo? Por supuesto que sí, lo sé. ¿Y ahora también? Claro, de distinta forma, pero sí, sí soy muy feliz. Ajá. Dicen que el tiempo lo cura todo, ¿no? Sí, es verdad. ¿Es cierto? Sí, es verdad. Locura, pero está ahí. Claro. Está en el respeto y en el recuerdo. Sobre todo en eso, que es lo más importante de un ser. ¿Te acuerdas de aquella chiquiteja que salió de Sevilla? ¿Con ganas de triunfar? Sí, sí me acuerdo. ¿Y llegar a esto no da como vértigo, Isabel? Te asusta un poco. Ajá. Sí, porque tú cuando empiezas quieres ser, pues, la número uno, como le llaman, ser famosa, firmar autógrafos, que te conozcan por la calle, que te paren. Pero cuando llega eso, te asusta. Claro. Porque ahora hay que mantenerse.
que es lo más difícil para mí, claro. Cuando se lleva tanta gente al cine como ninguna otra lleva, sí, cuando se venden más discos que nadie, se asume un compromiso. ¿Pero eso cambia tu carácter? No, ni muchísimo menos. ¿Te envanece, dejas de estar raqueras? No, no, no. ¿Ah, no? Soy igual, exactamente igual. ¿Sigues afortunadamente? ¿Sigues teniendo los mismos amigos que tenías cuando pequeña? Claro, inclusive hasta los del cole. Ah, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo a mi gente de siempre, de toda la vida. ¿Y América? ¿Soñaste alguna vez conquistarla, ganarla para tu afecto? Desde hace, pues, 5 años, 6 años para acá. Me propuse ser alguien importante allí. Y poquito a poco lo voy consiguiendo. Me comentan, me dicen, que los más grandes compositores de América se te disputan para escribirte. ¿Es cierto? Bueno, sí. Sí, es cierto, sí. Es cierto. Hay personas que hayan... Se me enamora el alma, se me enamora. ¡Oh, Juan Gabriel! Cada vez que te veo... Hola, Isabel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Espero que te encuentres muy bien y muy feliz. Te llamé a casa y me dijeron que estabas aquí en Antena 3 Televisión. Ya sé que te encuentras con nuestra amiga en común, Encarna Sánchez, a la cual abrazo de corazón a corazón. Espero no interrumpir. Lo que pasa es que no quise pasar desapercibido este bello momento para desearte lo mejor, sobre todo tan importante para ti y para todas aquellas personas que te queremos como yo. Hablando de amor, te he mandado un regalo. Espero que te guste. Es como prueba de mi cariño, de mi admiración y mi respeto. Y no solo mío, sino de todo este país que te espera porque te extraña. Y te extraña porque te quiere. Ven pronto. Ya se empieza a sentir tu ausencia aquí en México. Que la pases muy bien. Te quiero mucho. ¿Puedes voltear a tu izquierda, por favor?
ciudad y con mi misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como ayer y nunca más tendrás. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidaba que yo te quise. Qué bonito canta Isabel Pantoja, ¿verdad? Cuando tenemos la suerte de contar con una estrella de esa juventud y de esa fuerza y de esa personalidad, hay una frase en España que lo define todo y que no tiene traducción. Yo creo que lo que hay que decirle es un ole. Un ole a ella y un ole a esto. Está lindo, grande. ¿Sí? He hecho un hombre. ¿Sí? ¿Ya estudia? Sí, está en primero de GB. Ah. Va al colegio ya aquí en Madrid. Y nada, está súper contento. ¿Tiene buenas notas? Sí. ¿Va a ser un niño brillante? Creo que sí, por lo menos hasta ahora sí lo es, en todos los sentidos. ¿Es un buen crítico? ¿Sabe lo que su madre Isabel representa? Bueno, él sabe que canto cuando me ve en la tele, cuando me ve en el cine, pero no es un niño que le guste mucho lo que es el arte, ¿no? Más bien el fútbol, todas las cositas de niños normales. ¿Qué le cantas por la noche? Poco. ¿Tú cantas poco? Porque no canto nada en mi casa. Siempre he tenido la impresión, Isabel, de que a ti cantar te gusta, pero puedes prescindir de cantar. Vamos, no eres la estrella al uso. No. Todas necesitan la popularidad, el público que les adule, cantar continuamente. ¿Tú no Eso es muy bonito porque, no sé, el artista es lo que necesita, ¿no? Cuando canta, pero yo sí podría pasar sin cantar perfectamente. ¿Por qué cantas? Por muchas cosas. Lo necesito moralmente, lo necesito, como todo el mundo sabe, pues económicamente para vivir, porque es mi medio de vida, y por otras tantas cosas más, pero no por esa afición fuerte, grande que pueda tener otro artista, ¿no? Sí. Es así. Yo creo que eres la artista que más temprano se levanta en este país. En eso yo tampoco creo que es la que más tarde me acuesto. No, pero la que antes te levantas. También. A ti se te llama para un ensayo, para un programa de televisión, y a las 9 estás levantada. Claro que sí, como debe ser. ¿Las estrellas también vais a buscar el pan? Yo sí. ¿Sí? Normalmente sí. Me gusta ser ama de casa. El poquito tiempo que tengo libre lo dedico a ello. ¿En tu casa hay calor? Sí, mucho. A propósito, ¿te parece bien la chimenea? Fabulosa. ¿Sí? Yo creo que me voy a quedar dormidita. Oye, Isabel, la familia te ha ayudado mucho, ¿no? Todo. Sí. Todo y más. Sí. Porque tú eres una mujer que ama, que cuida, que defiende la familia, ¿verdad? Por supuesto que sí, hasta que me muera. Ya. Se ha dicho que tu madre casi siempre te acompaña en actuaciones, ¿no? Bueno, me ha acompañado toda la vida. Desde que comencé a cantar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, a pesar de que desde que nací está, pues, yo a su lado, mejor dicho. Pero desde que nació mi niño, pues, se ha dedicado más de lleno a mi hijo. ¿Te ves siempre que actúas? Casi siempre. ¿Ah, sí? Casi siempre, sí. ¿Aunque sea lejos? Sí. ¿Te estará viendo en este momento? No lo sé, pienso que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Y si lo descubrimos? ¿Vas a llamarla? Voy a llamarla. Doña Ana. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está viendo a Isabel? ¿Está viendo a su hija? Hombre, claro, no, ya está viéndola. Esto no me lo podía perder, ¿no? ¿Qué le está pareciendo? ¿Le gusta la actuación? Preciosa. Me gusta una barbaridad. Claro. Ella está radiante, la veo guapísima, las canciones fabulosas, la veo con muchísimo arte. No sé, quizá sea un poquito exagerada, pero yo la veo así. Claro, ¿cómo la va a ver una madre, no? Pero es que así, doña Ana, como la ve usted, la ve toda España y toda América, ¿eh? Ojalá. La ve como una estrella excepcional. Ojalá. Doña Ana, le voy a hacer una consulta. Sí. ¿Hay alguna canción que Isabel no haya cantado nunca ni vaya a cantar en público? Una canción que solo le cante a su madre, que cuando están solas en casa
le cante a usted y que nadie conozca? Pues sí, ella tiene una canción que creo que es muy bonita. Sí. Una canción que no ha cantado al público, ni la ha cantado nunca en ningún sitio. Solamente me la ha cantado a mí. ¿Y cómo se llama esa canción, Doñana? Esa canción se llama Madre. Esa canción se llama Madre. Es mucho, mucho más que amiga mía. Se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda, y me deja ser tan libre como soy. Hace que calla cuando quiero que responda, y me responde solo cuando quiero yo. Y a veces pienso que la quiero, otras veces no. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, la mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Es mi madre. ¿Ves qué bonito es lo simple y lo sencillo, Luis? Pues sí, así es la música. Es admirable. Un piano con sensibilidad, una cantante excepcional, y esa es la magia de la música. Nada más. Así es. La versatilidad del músico siempre me admira. Este fin de semana dirigiendo una orquesta formidable de los Jóvenes Sinfónicos de Budapest. Y en otro momento dirigiendo un disco de música popular, de música andaluza de Isabel Pantoja. Y ahora en el piano. ¿Así de simple es lo bello? Bueno, cuando hay arte, cuando hay personalidad, sobre todo cuando hay talento y hay música, la música buena siempre puede hacer que los músicos nos acerquemos a diferentes estilos, y es así de simple y así de complicada,
Pero sobre todo es un problema o un tema de sensibilidad. La insisto. Gente con sensibilidad, pues... Yo insisto. Puede hacer varias cosas. Lo bello es simple y sencillo, así de fácil y así de difícil. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeña eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Y yo te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí. Conocí, yo vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás, porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré.
Estaba pensando lo difícil que debe ser un ídolo en nuestro país. Y eso que España es un país dado a hacer ídolos, ¿verdad? Yo no sé si por el placer de amarlos o por el morbo de destruirlos. No lo sé. No cabe duda que este país nuestro es muy hermoso. Es muy bello país. Pero qué duro, ¿eh? Qué duro es este país nuestro.